Muy buenas noches a todos los seguidores del NuevoDía.com y de PrimeraHora.com que nos acompañan en esta transmisión en vivo, en directo desde la redacción de GFR Media. Un segundo día luego del paso del huracán María, largas horas de incomunicación con muchos municipios de la isla. Pero acá en GFR Media, el Nuevo Día y Primera Hora, continuamos recibiendo todos los detalles que así podemos recibir para comunicárselos a ustedes, al pueblo de Puerto Rico, a la diáspora puertorriqueña y a todos aquellos que se mantienen al pendiente de esta trágica situación por la que está atravesando nuestra isla. A las 8 y 28 de la noche, los municipios que aún se encuentran incomunicados son Cabo Rojo, Hormigueros, Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca, Isabela, Quebradillas, San Sebastián, Las Marías, Maricao, San Germán, Lajas, Guánica, Sabana Grande, San Sebastián, Isabela, Quebradillas, Lares, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Peñuelas, Florida, Ayuya, Ponce, Juana Díaz, Villalba, Orocovis, Morovis, Corozal, Naranjito, Barranquitas, Coamo, Santa Isabel, Salinas, Aybonito, Calley, Aguas Buenas, San Lorenzo, Juncos, Maunabo, Loíza y Vieques. Estos son los municipios que a las 8 y 28 de la noche aún no hemos podido establecer comunicación con ellos. Puede buscar la lista completa en elnuevodía.com para que se mantenga al tanto. Sabemos que son muchos los que están al pendiente de algún tipo de comunicación del centro y sur y oeste de la isla. Sin embargo, pues hasta el momento no hemos estado recibiendo información más allá de lo que muchos ciudadanos hayan podido visitar esos municipios y regresar al área de San Juan para poder subir fotos a las redes sociales y demás. El equipo de Primera Hora y El Nuevo Día se mantiene alrededor de toda la isla, y en la medida en que nuestro equipo de reporteros y corresponsales que se encuentran activados alrededor de todo Puerto Rico vayan llegando a la redacción, así nosotros vamos a estar comunicándoles toda la información en nuestras plataformas. Queremos compartir con ustedes una serie de imágenes que nos han estado llegando acá a la redacción de El Nuevo Día y Primera Hora, y queremos compartirlas con todos ustedes para que veamos cómo está el panorama en el centro, este y norte de Puerto Rico. Así que vamos a echarle un vistazo a estas imágenes que nuestros fotoperiodistas han estado enviándonos. Estamos viendo imágenes de Yabucoa, donde ya las mascotas luego ya pueden salir a las calles. Muchos ciudadanos que en el área este, específicamente este municipio de Yabucoa, en donde entró el ojo del huracán durante el día de ayer en horas de la madrugada, ha sido totalmente devastado. Estamos viendo imágenes de las residencias, instalaciones deportivas que se han visto altamente afectadas. Vamos a pasar a ver imágenes de la isla, municipio en Culebra, en donde al día de hoy nuevamente pues las condiciones del tiempo han estado un poco afectadas. Imágenes del día de ayer también, justo cuando se veían entrando las bandas de lluvias del huracán María, y residencias que no han aguantado pues el embate de este poderoso fenómeno atmosférico. Importante recalcar que Culebra aún no se recuperaba del impacto del huracán Irma, que aproximadamente hace dos semanas se estuvo impactando a nuestro Puerto Rico. Seguimos viendo imágenes del área este de Puerto Rico, pero ahora nos movemos al área norte con imágenes que nos llegan del pueblo de Arecibo, en donde también se sintieron los vientos del huracán María de una forma devastadora. El huracán María estuvo saliendo cerca del municipio de Arecibo, así que vemos un poco de los efectos de este fenómeno atmosférico al estar pasando por el municipio de Arecibo, en el área norte de Puerto Rico, un área que se ha visto altamente afectada también porque muchos de los ríos que se encuentran en esta área se han salido de su cauce. Ahí vemos también las autoridades y otras personas que se han encontrado en la calle. En el área norte, específicamente en el área de Viejo San Juan, La Perla, la comunidad La Perla, pues ha sentido los efectos también del huracán María. Vemos imágenes impresionantes de cómo han quedado las residencias a este día, a horas de haber pasado el huracán por esta área de la capital. Y
también el centro, que sé que muchas personas se han estado preguntando qué está pasando en el centro de la isla. Imágenes en directo desde Comerío. Allá estuvo la compañera Brenda Peña junto con nuestro fotoperiodista y nos traen estas imágenes impresionantes. Los vehículos se han visto afectados por planchas de zinc, proyectiles que han estado circulando. Otros que carros que han salido dentro de la inundación y se han visto afectados, como ven este que está ahí pegado a una de las edificaciones en el pueblo de Comerío, donde prácticamente la mitad de las residencias eran de madera y zinc. Así que en la medida que vayamos recuperando los medios de comunicación, vamos a tener más información de Comerío. Pero también cerca de Comerío hay Bonito, en el área centro de la isla. Vemos imágenes impresionantes de los efectos de lo que ha estado ocurriendo en Ay Bonito. Vamos a continuar viendo imágenes que nos llegan desde allá. Imágenes del día de hoy, jueves 21 de septiembre, luego del paso del huracán María por Puerto Rico. Estamos también las vías estructurales, las carreteras, muchos árboles en las calles. Así que el llamado es a todas las personas que están en sus hogares a que permanezcan en ellos o en su refugio para que no podamos ver hechos que lamentar. Estamos viendo, me parece que, fotos de Fajardo a continuación en el área este, cerca del terminal de lanchas. Aquí vemos una de las lanchas del terminal de lanchas en Fajardo. Lanchas que también han quedado destruidas tras el paso del huracán María por la zona. Vamos a continuar viendo fotos en el área de personal de manejo de emergencias al pendiente de la situación durante el resto de la noche. Nos movemos nuevamente al centro de la isla, el municipio de Sidra, uno de los municipios que del área centro se ha visto más afectado. Estructuras que se han visto lamentablemente afectadas. Así que vamos a ver una imagen de Utuado en estos momentos también que nos llegan justo cuando estaba pasando en los vientos en esa área de Utuado. Nuevamente retomamos con imágenes de Sidra, con ustedes en sus pantallas. Como ven, ya varios equipos para remover árboles en las calles, tendido eléctrico que no permite el paso de vehículos y el movimiento en las carreteras. Imágenes que usted también puede encontrar en elnuevodía.com y primerahora.com. Ahí ven compañeros de la Autoridad de Energía Eléctrica que ya se encuentran un poco trabajando con el servicio de energía eléctrica para restablecer el mismo. Así que ven cómo las brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica han salido a la calle ya a trabajar. Vemos imágenes de Sidra, planchas de zinc en las calles, personas moviéndose en medio de todos los escombros para buscar un refugio, moverse a lugares más seguros. Así que este es un poco del panorama que estamos viendo en el área centro de la isla. Aquí vemos una de las imágenes que más personalmente más ha impactado. Vemos como una dama ve desde la ventana cómo ha quedado su residencia, la cual el techo lo ha perdido por completo. Así que ese es un poco del panorama que estamos viendo en el área centro y sur de Puerto Rico, al igual que en el este de la isla. Como reiteramos al principio de nuestra transmisión, estamos confrontando a esta hora de la noche problemas de telecomunicación con el resto de la isla. Así que a nuestra gente, mucha calma, paciencia. Nuestro equipo de reporteros se encuentra en la calle y en la medida que ellos vayan llegando acá a la redacción del Nuevo Día y Primera Hora, nosotros vamos a estar informándole. Estamos esperando imágenes del área oeste, así que cuando podamos, una vez tenerlas con nosotros, vamos a estar llevándoselas a todos ustedes y pueden tener acceso a ellas a través de elnuevodía.com y primerahora.com. A las personas que se han unido a nuestra transmisión, les invitamos a que accedan a nuestras plataformas para que encuentren el listado de pueblos en los que todavía se encuentran incomunicados, para que un poco puedan ver el panorama de la falta de comunicación a esta hora de la noche y a horas del paso del huracán María por Puerto Rico.
Entre otras noticias, la Junta de Control Fiscal autorizó esta noche 1,000 millones para tareas de emergencia. Le ha comunicado al gobernador Ricardo Rosselló Nevares redirigir hasta 1,000 millones del presupuesto vigente a las tareas de respuesta y de emergencia que sean necesarias para la recuperación de Puerto Rico. Así que de igual forma la Junta indicó que unirá esfuerzos con el gobierno si así lo entiende necesario para buscar cualquier ayuda que sea necesaria de parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia. La Junta de Supervisión Fiscal también autorizó el reajuste del presupuesto vigente y se ha puesto a la disposición del gobierno de Puerto Rico para poder trabajar con el asunto en todo Puerto Rico. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado en comunicación con el gobierno local para poder luego de la declaración de zona de desastre y poder entonces así comenzar la recuperación de Puerto Rico. Vamos a ver unas imágenes que nos llegan en directo. Nuestro fotoperiodista Alex Figueroa Cancel estuvo de visita haciendo la cobertura en el pueblo de Aybonito y nos trae estas imágenes de cómo se vivió en Aybonito el huracán María. Veamos. Veamos imágenes desde el pueblo de Aybonito, un poco de cómo se sintió el huracán María en la zona. Recuerde que estas imágenes también puede accesarlas a través del nuevodía.com y primerahora.com. Nuevamente recalcándoles a toda nuestra audiencia que en la medida en que vayan llegando imágenes, información de los pueblos que aún permanecen incomunicados, nosotros vamos a estar informando a ustedes a través de todas nuestras plataformas. En marcha desde Estados Unidos, entre otras notas, en marcha desde Estados Unidos, los esfuerzos cívicos para auxiliar a Puerto Rico son muchos los esfuerzos que se están haciendo desde la diáspora para auxiliar a las víctimas del huracán Irma que ha devastado a nuestra isla. Los expertos pues han acentuado la importancia de coordinar esfuerzos y de asegurar que se contribuya pues con suministros que son verdaderamente necesarios. Aquí sí que desde Washington D.C. la administración de asuntos federales está trabajando con una iniciativa que han denominado Unidos por Puerto Rico y que puede acceder a una página de internet en donde pueden colaborar y donar, unitedforpuertorico.com, también al 787-522-9141, pero a través de la página web unitedforpuertorico.com pueden encontrar toda esta información de los esfuerzos que está realizando el grupo Unidos por Puerto Rico desde Washington, D.C. En Nueva York, la Federación Hispana y la congresista Nidia Velázquez coordinan esfuerzos a favor de la recuperación de la isla. Para información de esta iniciativa pueden acceder a hispanicfederation.org.
Allí van a encontrar todos los datos sobre esta iniciativa que desde Nueva York trabaja la Federación Hispana y la congresista Nidia Velázquez. También un grupo denominado Comprometidos y Unidos por Puerto Rico esta noche recogían donativos entre las 6 de la tarde y 8 de la noche en la oficina del Banco Popular de la Avenida Madison en Manhattan, allá en Nueva York. Allá han estado también recogiendo suministros, donaciones en las ciudades de Manhattan, áreas como el Bronx, Brooklyn. Y en la Florida, pues también los puertorriqueños se han hecho sentir. Varios grupos crearon la Coordinadora de Apoyo, Solidaridad y Ayuda a Víctimas de los Huracanes Irma y María. Allá la comunidad boricua de Florida instó a todos a llevar donativos y aportaciones a las instalaciones del centro en Orlando. Una de las organizaciones no gubernamentales que integra CASA, el centro Acacia, está ubicado allá en la ciudad de Orlando, en Florida, y puede encontrar todos estos datos en elnuevodía.com y primerahora.com para que, si usted desde la diáspora quiere aportar, pueda también hacer lo propio. Otros ciudades que han estado también aportando ha sido la ciudad de Chicago, la Agenda para Puerto Rico en esa ciudad, y el Centro Cultural Puertorriqueño, junto al congresista Luis Gutiérrez, también anunciaron una campaña de recaudación de fondos. Los detalles los pueden obtener en PR Agenda, chgo@gmail.com. Pueden encontrar estos datos también a través de elnuevodía.com, a través de la nota En Marcha desde Estados Unidos, los esfuerzos cívicos para auxiliar a Puerto Rico. En estos momentos vamos a pasar a ver unas imágenes desde el pueblo de Naranjito, otro de los pueblos de los que nos ha estado llegando información. Veamos cómo se sintieron los vientos del huracán María en la zona y los efectos tras el paso de este poderoso fenómeno atmosférico. Veamos. Bueno, tengo que aceptar que esto es una experiencia que no habíamos visto jamás en términos de desastre. Prácticamente lo que es la vegetación, todo eso fue una poda universal. La residencia, prácticamente todo el techo en que fueron en madera y sí, pues prácticamente ya están todos en ruinas. Casas de cemento que viven en zonas altas, pues las ventanas volaron, no hubo forma de que también soportaran los vientos. Aquí en Naranjito fue uno de los municipios que fueron vientos sostenidos sobre 155 millas por hora, pero en momentos dados, por ser zonas altas, llegaban ciertas ráfagas que podían llegar a los 180. Así que la destrucción fue masiva. Gracias a Dios no tenemos al momento información de pérdidas de vida, que eso es lo más que nos conmueve de todo, ¿verdad? De toda esta situación. Tenemos puentes peatonales, el único puente peatonal que da una zona residencial, pues quedó devastado por la corriente de agua del río Guadiana. Las zonas altas, carreteras, vías principales, pues totalmente cerradas, como la 811, una montaña prácticamente se deslizó, tapando la vía principal. Veamos imágenes en directo desde el pueblo de Naranjito, en la zona central de la isla, en donde pues se han sentido los efectos del huracán María y donde ya el gobierno municipal y estatal han estado comenzando a trabajar arduamente para despejar caminos, atender emergencias y demás. Durante la tarde de hoy estuvimos informando sobre el fallecimiento de tres personas en el pueblo de Utuado, y durante la noche de hoy se ha confirmado que las personas fallecidas en este municipio eran tres hermanas. Las personas que el gobierno confirmó que perecieron en este municipio a causa de un evento ocasionado por el paso del huracán María resultaron ser tres hermanas, así lo señaló una sobreviviente del accidente. Las mujeres, dos de ellas con dificultad para moverse, murieron durante un derrumbe ocurrido en el barrio San Miguel de Utuado como consecuencia de las lluvias que se registraron en la zona. La única sobreviviente del incidente relató que a eso de las 10:30 de la mañana se encontraba en una de las habitaciones de la residencia que compartía con sus hermanas cuando escuchó que una de ellas la llamó. Al levantarse, escuchó un ruido y se topó con el talud que cubrió casi todo, con el talud que cubrió casi toda la totalidad en la del cuarto en la que se encontraban sus tres hermanas. Según trascendió, dos de las hermanas estaban encamadas, una de ellas recién operada, la tercera
cuidaba de ellas. Es una situación muy lamentable, y en la medida que pase la noche, no se descarta que podamos conocer otro tipo de información parecida a esta de muertes, de pérdidas de vida ocasionadas por el huracán María, tanto en Utuado como en otros municipios de la isla. Así que esa información en el resto de noche, nosotros acá en el Nuevo Día y Primera Hora vamos a estar muy al pendiente para llevarle toda esta información. De regreso al centro de la isla, tenemos imágenes que nos llegan en directo desde el pueblo de Sidra, en el área central de Puerto Rico. Allí también los efectos del huracán María son devastadores, así que veamos estas imágenes. Eso nos fue bastante malo, viejo. Eso es una tristeza bien grande, ¿no? Sufrimos mucho la mujer y yo, pai. Pero sí, pero ¿qué se va a hacer para encima? Estamos vivos. Eso es lo importante. Esto es material. Eso se arregla con otras cosas, viejo. No, eso fue una cosa increíble. Eso no tiene nombre, como uno dice. Estaba terrible ahí. ¿Qué pudo tener escuchar? No, yo vi cuando se llevó todos esos palos y cuando todo el cinco se levantó ese zinc para arriba. Voy a mirar por la ventana. Vi cuando se derrumbó todo eso ahí. Logré llegar hasta aquí esto con un vecino que nos facilitó un Ford Track para poder llegar porque la carretera 132 está devastada, está totalmente obstruida. Todo el tendido eléctrico, postes de cemento en el piso. Pero tengo que decir que a pesar de la devastación, he estado conversando con la gente tiene un... ¿verdad? Tiene el espíritu de levantarse. Y yo he hablado con comerciantes que, como te dije, lo perdieron todo. Han perdido todo su negocio, han sufrido daños personales también en su residencia. Sin embargo, hay una actitud de que juntos nos podemos levantar. Eso es importante, mantener ese espíritu. La realidad es que esto va a tomar mucho tiempo, porque esto, yo te diría que es catastrófico. Hay muchas personas que perdieron sus hogares. Ahora en el recorrido pudimos ver esto, decenas de casas sin techo, que posiblemente van a ser cientos de casas sin techo cuando lleguemos a los distintos barrios, obviamente no podemos accesar. Escuchábamos al alcalde de Sidra un poco explicándonos la situación por la que atraviesa su municipio, impresionante por demás, así que queremos pues unirnos pues a todo este llamado de mantener la calma y de también de mantenerse en sus hogares, en lo que las autoridades realizan el trabajo correspondiente. A todas las personas que sabemos que nos están solicitando información sobre municipios particulares, nosotros estamos ya intentando comunicarnos con nuestros reporteros en el área de Mayagüez, de Ponce, Añasco, Las Marías, San Germán, el área oeste y centro de Puerto Rico. Les invitamos a que pues mantengan un poco de paciencia y se mantengan conectados a nuestras plataformas. Aún tenemos problemas de comunicación con esa área de la isla, no tan solo nosotros aquí en GFR Media, sino pues
la gente de a pie, los ciudadanos, que no pueden establecer comunicación con sus familias, al igual que nosotros acá en la redacción del Nuevo Día y Primera Hora. En estos momentos se están confirmando la muerte de 8 personas en el municipio de Toa Baja. El alcalde Betito Márquez ha estado comunicando esta situación. Puede encontrar todos los detalles de esta noticia que recién acaba de circular a través de nuestras plataformas del Nuevo Día y Primera Hora. Repetimos, se acaba de confirmar la muerte de 8 personas en el pueblo de Toa Baja que quedaron ahogadas producto de las inundaciones que han afectado severamente a este municipio del área norte de Puerto Rico. Así que un poco más adelante le vamos a traer detalles sobre esta información de última hora en donde murieron ahogadas 8 personas en el municipio de Toa Baja. El Centro Médico de Río Piedras se ha mantenido atendiendo a una veintena de pacientes por caídas sufridas en medio de preparativos para el huracán María o impacto de las fuerzas de los vientos que provocó su paso por Puerto Rico. Estos fueron traumas más comunes que se atendieron en el Centro Médico de Río Piedras en las últimas 48 horas. En la tarde del martes a la medianoche del miércoles llegaron al Centro Médico entre 15 a 20 pacientes que se accidentaron instalando plantas eléctricas, cisternas o tanques de gas como parte de los preparativos para pasar el huracán. El director de la oficina de prensa de ASEM, Jesús Vélez, indicó que esta cantidad se considera baja. Y que se espera que a medida que las condiciones de las vías del tránsito lo vayan permitiendo, más personas se vayan acercando al Centro Médico de Río Piedras. En cuanto a los daños causados por María al hospital, el principal centro hospitalario de Puerto Rico, se señaló que hizo estragos en las facilidades y que allí se observa mucha vegetación y cablería eléctrica en el suelo. Sin embargo, pues aún no se ha podido precisar el estimado de pérdidas en el área de Centro Médico en Río Piedras. Aunque esta instalación, como la mayoría del país, se encuentra sin servicio de energía eléctrica, la misma cuenta con un generador para mantener operando y atender a los pacientes que allí se encuentran. Sin embargo, varios pacientes se han quejado por la falta de aire acondicionado en las habitaciones y el liqueo de agua al piso. Algunas de las pacientes que hoy se encontraban en el centro médico indicaban que no había servicio para CT scan ni placas, así que eso es un poco del panorama que se ha estado viviendo en el principal centro hospitalario de Puerto Rico, el Centro Médico en Río Piedras. Vamos ahora a movernos al área este de la isla, en donde tenemos imágenes de cómo han estado los efectos del huracán María en el municipio de Humacao. Vamos a ver estas imágenes que nos traen desde el pueblo de Humacao. Sinceramente que fue horrible. Cuando ganaron esos vientos a medianoche, eso fue que nos creíamos que se nos iba a ir caer la casa. Inclusive cuando vimos que hasta lo del garaje voló en canto, la casa de atrás se le fue la terraza, los cines se desplegaron, era un desastre, sinceramente, una cosa horrible. Nunca había bebido nunca pensé que iba a ser una cosa así tan horrible como esta. Nosotros pensamos que lo que aquí hubo fue un tornado, que se quedó aquí pegado. Porque los vientos estaban, ellos venían para acá primero, después de allá venían para este otro way, no sabíamos, o sea, las ventanas estaban temblando, las paredes estaban temblando, el piso estaba temblando, o sea, pensábamos que no íbamos a ver adentro de la casa, como si yo tuviera el mar adentro de mi casa, y era una segunda planta, casi cuatro pulgadas de agua en mi casa. Sí. Toda la casa. Por toda la ventana, pero todavía estamos sacando agua en casa. Pero estamos con Dios y gracias a Dios que estamos bien, que es lo importante, y espero que todo el pueblo de Puerto Rico también esté bien. Yo había pasado ya en casa de mi mamá la experiencia de Hugo y la experiencia de George, pero esta es indiscutiblemente bien diferente, bien preocupante, bien desesperante, porque pues todo se movía, las ventanas, aunque habían tormenteras, escuchábamos los ruidos, los vientos fuertes, así que fue una experiencia bien difícil, bien traumatizante. Tengo una nena de 9 años y ella la pasó en el baño todo el tiempo asustada, con mucho miedo, aunque le decíamos, mamita, no tengas miedo, pero gracias a Dios estamos vivos, que es lo más importante.
luego de horas de haber pasado el huracán María en la zona de Humacao, un municipio que queda muy cerca de donde entró el ojo de este huracán durante la mañana de ayer. El municipio, bueno, la Jefatura Municipal de Nueva York, debo decir, anunció el envío de 36 rescatistas y otro personal de emergencias para ayudar con las tareas de recuperación de Puerto Rico tras la devastación causada por María durante el día de ayer en la isla. Los rescatistas son parte del equipo especial de rescate y búsqueda urbana número uno de la ciudad de Nueva York y anunciaron conjuntamente con el alcalde Bill de Blasio y la presidenta del Consejo Municipal, Melissa Mark Viverito, y el comisionado para el manejo de emergencias, Joseph Espósito. Así que otro personal será enviado a San Juan, que son trabajadores de la Oficina de Manejo de Emergencias, con experiencia en logística, disposición de escombros y recuperación. El alcalde de la ciudad de Nueva York indicó que Nueva York hará todo lo posible para ayudar con la recuperación. Esto se une a brigadas de equipo de FEMA y de la Guardia Nacional que han estado llegando durante el día de hoy a la isla y que se espera que durante el día de mañana y el resto de fin de semana y la semana subsiguiente sigan llegando a Puerto Rico para aportar a la recuperación de la isla tras la devastación provocada por el huracán María. Uno de los municipios que, aun cuando no se recuperaba del el embate del huracán Irma hace aproximadamente 2 semanas, encontró y se tropezó nuevamente con el embate del huracán María, es el municipio de Loíza. Tenemos unas imágenes impactantes de lo que haya estado sucediendo, así que vamos a echarle un vistazo. Veíamos imágenes del pueblo de Loíza, pueblo que ha estado pues hoy trabajando tras las consecuencias, tras el paso del huracán María en la zona. Allá Loíza ha estado trabajando arduamente para poder proteger a su gente, a sus ciudadanos. En el pueblo de Loíza, como un dato importante, también la alcaldía sufrió graves daños. Así lo informó la señora alcaldesa de este municipio. Así que Loíza, tras el paso de Irma y María, tiene grandes retos por delante. Así que esperemos que esa recuperación se pueda poner en marcha lo más antes posible. Como hablábamos hace unos minutos, se había confirmado la muerte de 8 personas ahogadas en diferentes lugares de Toa Baja, como confirmó esta noche el alcalde de ese pueblo, Bernardo Betito Márquez. A través de elnuevodía.com vamos a estar detallando esta información, pero vamos a ver unas imágenes sobre el área de Levittown y cómo se ha estado viviendo durante el día de hoy todas estas inundaciones que se han presentado en la zona. Rapidito, ¿dónde queda gente todavía? Ingenio, Monserrate, Toavil, Villa Calma. Y para abajo, pueblo. ¿Y ahora mismo cuánta gente ya han podido recuperar? Tenemos 40 personas cada viaje que pedimos. Como 4. ¿Y a dónde van a llevar esta gente? A refugio. Y aquí los depositamos
y ellos los dividen a refugios. Y han sido familias, me he visto hasta perritos. Sí, de todo, familiares, perros, de todo, de todo. Así fue el proceso de rescate de cientos de personas en el municipio de Toa Baja, específicamente en el área de Levittown, en donde hoy pues también se ha informado la muerte de 8 personas que resultaron ahogadas en la zona. Bueno, amigos, vamos a repasar los municipios con los que actualmente nos encontramos incomunicados. Entre ellos se encuentra Cabo Rojo, Hormigueros, Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguada, Aguadilla, Moca, Isabela, Quebradillas, San Sebastián, Las Marías, Maricao, San Germán, Lajas, Guánica, Sabana Grande, San Sebastián, Isabela, Quebradillas, Lares, Yauco, Guayanilla, Adjuntas, Peñuelas, Florida, Jayuya, Ponce, Juana Díaz, Villalba, Orocovis, Morovis, Corozal, Naranjito, Barranquitas, Coamo, Santa Isabel, Salinas, Aybonito, Calley, Aguas Buenas, San Lorenzo, Juncos, Maunabo, Loíza y Vieques. Son una gran cantidad de municipios con las que al momento no logramos establecer comunicación, pero nuestro equipo de reporteros se encuentra en la calle y ya estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder establecer comunicación. Y en la medida en que ellos vayan llegando aquí a la redacción, nosotros vamos a estar presentándole a todos ustedes las imágenes y la información que todos queremos conocer. Igualmente, si ustedes tienen imágenes que puedan aportarnos a comunicar a toda nuestra audiencia, tanto de Puerto Rico como de la diáspora, puede enviarlas a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, igual a través de nuestra página web. Así que importante recalcar en que podamos mantener la paciencia, la calma, que nos mantengamos en nuestros hogares. Recuerden que está vigente un toque de queda efectivo desde las 6 de la tarde de esta noche hasta las 6 de la mañana de mañana viernes, y que también estará efectivo mañana viernes desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Desconocemos si este toque de queda se va a extender por el resto de fin de semana, así que estaremos al pendiente de la comunicación oficial del gobierno de Puerto Rico. Nuevamente, son muchos los municipios de los cuales aún no tenemos imágenes, información, pero nuestro equipo está en la calle para trabajar actualmente y llevarles información de primera mano a todos ustedes con la sensibilidad que se merece y para la tranquilidad de toda nuestra audiencia. Les invitamos nuevamente a que se mantengan al tanto del Nuevo Día y Primera Hora.com para todos los detalles tras el paso del huracán María por Puerto Rico.